Cuénteme, cuénteme, dígame. Deme la oportunidad de lavarle su vehículo, jefe. Deme la oportunidad de mostrarle que sí puedo lavar su vehículo. Se lo lavamos, se lo grafiteamos. Chusa, deme la oportunidad que tengo ya como más de 2 semanas que no hago nada. Mire cómo estoy, ve. Nosotros se lo dejamos limpio, lo grafiteamos, lo aspiramos. Todo eso, deme la oportunidad. ¿Dónde está su lavadora? Aquí cerquita nomás, jefe. Ya, súbase, súbase para no, yo le digo, yo le digo, venga, va, va. Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo. Qué emoción tan grande. Se siente feliz. Miren, miren. Dios lo bendiga siempre, Señor. ¿Ahí apagó el vehículo? Sí, jefe, ahí déjalo nomás aquí, ahí. Le suelen los vídeos, todo cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, ¿qué hice? Lo que sentí fue, me cogió los 13.800 voltios y... ¿Y por qué terminó usted así? Amigo, fue hace 11 años, amigo, tuve una descarga eléctrica. Y son cosas que a veces no quiero recordarlas, pero... yo tengo que seguir adelante por el bien de mi familia, de mi esposa y mis dos hijas. Tú, para las personas, no vales nada. No aportas a la sociedad. Pero para Dios, eres muy valioso. Él está orgulloso de ti como lo estoy yo. Yo lo que le pedí a mi Dios... que me diera a ver crecer a mis hijas. Dios te va a bendecir muchísimo, como lo ha hecho hasta ahora. Eres muy importante para Él. Gracias, gracias, amigo. Pero igual, voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando por mi familia, porque nunca le falte un platito de comida. Y déjeme decirle que es un guerrero, un ejemplo de superación. Porque hoy en día hay muchísimas personas que viven quejándose por todo. Y usted, faltándole sus extremidades, me ha demostrado cómo es muy eficiente al momento de hacer su labor. Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mí. ¿Y você? ¿Já agradeceu hoje? Si você teve una semana ruim o un día ruim, saiba que existe un amanhã. Saiba que, às vezes, através das coisas ruins, vem aprendizados e vem superações. E a nossa hora, quando nós seguimos em frente tentando descobrir por que passamos aquilo, é a hora que a gente se descobre, é a hora que a gente começa a merecer mais e mais de Deus. Que esse ensinamento desse vídeo traga para você gratidão, essa gratidão de você ser quem você é, de você ter tudo e ao mesmo tempo ainda reclamar. Não é compatível com aquilo que Deus preparou para você. Viva hoje e agradeça por mais um dia e envie esse vídeo para tantas pessoas que precisam agradecer. Que Deus abençoe. Eu sou Felipe Fera, mais um que tem muito a agradecer a Deus.